Cardo Anaya tiene prohibida la entrada a Estados Unidos por lavado de dinero, confirman medios. Yitzhak Polensky, dirigente nacional de Morena, afirmó que Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición por México al frente, canceló un evento en Estados Unidos porque tiene prohibida la entrada a dicho país debido a la investigación en su contra por lavado de dinero. Anaya tuvo que cancelar su viaje a Estados Unidos debido a la investigación por lavado de dinero, por eso no pudo entrar a ese país, aseguró este lunes Polensky en llamada telefónica con Televisa. Por su parte, Damián Cepeda, dirigente nacional del PAN, negó con el índice derecho tal aseveración, sin referirse verbalmente a la acusación realizada por la morenista. En febrero del presente año, la Procuraduría General de la República, PGR, aseguró que mantiene abierta una carpeta de investigación por el delito de lavado de dinero en la que se relaciona a Ricardo Anaya. Así lo confirmaron a El Financiero autoridades federales, quienes explicaron que esa indagatoria se abrió a partir de una denuncia penal el 26 de octubre de 2017. De acuerdo a la carpeta de investigación que involucra al candidato, se han realizado diligencias ministeriales, cateos y solicitud de alertas migratorias. Tras las acusaciones, Anaya publicó en su página web un desplegado donde afirma que la acusación de haber comprado un terreno con valor de 10 millones de pesos y haberlo vendido en 44 millones de pesos más caro, es falsa y dolosa.